Entonces aquí estamos con este audiofocus y el micrófono un Behr. Y esta es la ecualización que está recibiendo. Entonces, pues no tiene gran cambio de ecualización. Vamos a la mezcla 2. Es un micrófono Shure. Y ya se escucha un poco más claro. Aquí damos la ecualización del micrófono. 2, 3, 4. Más oscuro, ¿no? Más grave. Activamos el ecualizador. Más claro, más definido. Entonces, si ven cómo es el mismo monitor, diferente micrófono,